Bueno, hola, buenas noches. Eh, tenía ganas de comer algo así como huevito picado y no sé cuánto quería pues hacerme un huevito picado y ponerle eh, ketchup, ¿verdad? Eh, en, en Australia dicen eh, Dead Horse. Porque tengo un amigo australiano que dice Dead Horse. Y acá, bueno, ketchup, ¿verdad? Eh, no sé en otros países como dirán, pero bueno. Eh, la ketchup, ¿verdad? La, la que se le pone en, los, en la cuánto, a mí me encanta, pero me encanta con chile. Yo soy así, me encantan las cosas con chile. Entonces conseguí esta que dice sriracha ketchup. Tienes? Ahí tiene los chilitos, no sé cuánto. Ketchup, sriracha ketchup. Entonces, después de cocinar los huevitos atipicados y no sé cuánto, le pongo... Eh, siracha, kasha, y me queda uh, exquisito, me encanta me encanta, me encanta yo como soy súper comelona ¿verdad? bueno, he cambiado bastante porque antes pesaba eh, 400 libras y era súper obesa, así enorme no sé cuánto y todavía tengo mi pancita, verdad y no sé cuánto, pero como marido, mi marido es marido eh, es 34, 34, 34 así más 40, 150 libras, más o menos. Y estoy bien, estoy en el árnibes, entonces decidí aumentar y, y es así medio, verdad, cortachón. Bueno, la cosa es que a pues, él no le importa si soy corta, si está pues, chiquita, granota, pues yo soy bastante alta y entonces él dice que porque soy alta, pues, a uh, ver, en inglés un 5 pies 8, en español sería un metro setenta más o menos, sucedo bastante alta y por lo visto va a estar bastante chile. Siempre me dice, nunca he conocido a una caparita que fuera chéle. Bueno, seguramente no ha buscado bajo las piedras porque sí existimos, ¿verdad? Anyways, y, ¿verdad? Cochinita, oink oink. Y a mí no me importa decirlo porque pues es soy yo y es mi vida. Bueno. Eh, ¿Qué es lo que estaba diciendo? De los huevos picados Es que tengo ganas de huevos picados Y no he comido en todo el día Porque he estado haciendo limpiación de casa Porque cuando nos vinimos a vivir a la casa de mi mamá Para ayudarle toda la cosa Bueno, y para ella ayudarme a mí Porque cuando me cortaron la pata Aquí está, pata cortada Tengo, ve Tengo mi pata cortada Entonces me la cortaron Y es un, un, una pierna que está así Con, verdad, más o menos pueden ver una pata cortada. Y entonces eh, está a medias. Y entonces la meto allí en, en ese pie. Bueno, y andado, he andado eh, barriendo, tirando. Tengo periódicos por todas partes porque he andado haciendo una limpieza tremenda de las cosas. Y recogiendo cosas y botando cosas. Y bueno. Sacando las tacitas, las tenía todas en. En, envueltas en periódicos, ¿verdad? Las tacitas y cosas que traje de mi apartamento, que todavía las tengo en cajas, y, y tengo, eh, bueno, cuando voy a Costco te dan las cajas, la comida en cajas. Entonces vengo, pongo todo en caja, con todo en caja hasta que hasta que las logre ubicar. Porque mis papás, ¿verdad? Tienen un montón de lugares donde, donde puede... estas cosas de, de, para guardarlas. Bueno, la cocina es grande, pero yo tengo tantas cosas, tengo tantas, mm, 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 que tan baratas, bueno, anyways, tengo que tirar lo que ya no uso, no sé cuánto, quería hacer un garage sale y venderlo en el verano, qué sé yo, tal vez le podemos sacar, o sea, un dolarito por cada cosa y, y lo que se venda, verdad, todo lo que se venda es bueno, y todo me ayuda, verdad, porque con la pierna, creo que ya va, ya va mi segunda pierna y en un y un mes voy a tener que cambiarla a otra pierna que me que me pueda sostener porque o sea, yo soy pesadita o sea, cholotona entonces hay que tener otra pierna de repuesto porque verdad si sí, uno no puede andar solo con una pierna la primera pierna me la dieron en octubre y fue la primera pierna y costó como cinco mil pesos cinco mil dólares no pesos dólares pues si aquí todo es en dólares, pues en Estados todo en dólares. Bueno, 5 mil dólares. Y después esta me la dieron en enero. Otros 5 mil dólares. Uno diría, echenme pues, la más barata, por favor, que yo estoy medio jodidita de pisto, ¿verdad? Pero bueno, cinco mil dólares. Y ahí le quedo pagando a la, a la compañía de Forever porque cinco pesos por aquí, 20 por allá, 30 por allá, todo lo que vaya haciendo mi esposo, ¿verdad? De, de, del trabajo que sea, porque lo que pasa es que él trabaja, claro, estuve en el army, no sé cuánto, pero a los veteranos de guerra no le dan ni mierda. Uy, perdón por él, por la palabrota. pero a veces se me salen, o sea, que tienen que ahí corregirle, corregirle el volado, pero en no les dan así mucho, Dejamos, los traen de regreso y no les dan, pues buen um, cuidado ni de médico ni nada, entonces realmente él hace lo que puede y, y ahí está trabajando de, de policía de un, en un hotel y en un hoy oh, también ahí en el, ¿cómo se llama? en este lugar de ahí donde hacen las computadoras, ¿cómo se llama? Tienen ahí que bueno, anyways, por ahí hasta ahí nos Me dijo que no dijera su compañía. <laughs> Tremendo. No voy a decir su compañía para que no lo, para que no lo, ¿verdad? No lo afecte mi, mi video aquí. Porque saber cuántas personas me van a ver y si me ve, y si me ve solo una, pues mejor, ¿no? Pero, pero si me ven mil, pues también ahí tengo que, ¿verdad? Tengo que cuidarme la boquita. Porque yo soy muy así. Ay, me perdonan las palabrotas que voy a decir, porque yo digo palabrotas. Y también se me salen... Hasta, a veces digo cosas en inglés, cosas en francés, porque también en los francés yo pago francés o sí eh, eh, que que el que par eh, me oh tú parles muy bien, tú parles muy mal. Blablabla. Anyways. Entonces no vamos a, a decir nada eh, que los comprometa a ninguna de la gente que yo conozco porque seguramente me 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 mandan a saber a fusilar. Bueno, bueno, aquí no se fusilan aquí. Eh, yo puedo decir hago razón de de todos los que se me parezca Pero lo que pasa es que me dijeron Por favor, no digas eso pues entonces voy a tener que ir a Jalarte el aire Entonces Me van a jalar el aire o Me van a jalar el ¿Cómo se llama? El aire de electricidad o qué sé yo, Me van a dejar sin electricidad O sin teléfono Que sería tremenda Porque yo vivo en mi teléfono Me dice Como vivís en tu teléfono hazte un videíto Para que yo te pueda ver cuando estás haciendo videos, y no sé cuántos, te los puedo poner allá en el, cuando está trabajando él, y entonces a él se divierte con mis videos, porque yo soy hablantina tremenda, claro que él no entiende español, bueno, a ver, entenderá un poquito de español, uh, pero no, no es así de mucho, o sea, él, eh, cuando vino de Japón, porque él vivió en Japón, él uh, nació y vivió en Japón, pero es de madre coreana, y padre gringo, porque el papá de él estaba en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, estaba station allá en Japón. Entonces allá creció. Este niño creció allá. Y entonces, eh, con ching, con ching, con a o sea, conichua, porque de ahí para allá no hay mucho que yo diga en japonés. Conichua. Y tal vez les comeré el sushi con los dos palitos, pero nada más. Eh, y la arrocera, ¿dónde está la arrocera? Aquí está la arrocera, la arrocera de por vida. Esta fue nuestra primera arrocera cuando nos casamos. Y aquí todavía está, hasta con, ¿verdad? Con costra de no sé qué cosa que está ahí. Pero la cosa está que todavía está ahí, eh, nos, nos casamos y todavía tenemos la misma arrocera que nos casamos. Claro, uno sostiene las cosas, ¿verdad? Se las lleva. Las tiene de por vida. Ah, aquí están viendo mi playa. Están viendo mi lugarcito aquí donde yo utilizo este. Este lugarcito es mío. verdad El otro día estaba haciendo no sé qué cosa con unas tortillas porque no me salieron igual que les, les hacen a las a las que hacen las pupusas. No, no salieron igual. Entonces estaba viendo yo cómo las hacía así de planitas y redonditas y no sé cuánto. Le puse una pailita encima para hacerlas redonditas así como las hacen allá. Solo que yo nunca aprendí a tortear. Entonces, ¿qué pasa? Que a mí me salen así como que fueran el mapa de Estados Unidos. Más o menos así todo disparejo. O medio cuadradas o medio rectangulares. Entonces yo le dije, pues voy a tener que usar una pailita porque redondas no me salen. Entonces, después no me salían pachitas. Usaba la pailita y como que me quedaban medio así. Como que fueran más gorditas que que planitas, entonces traje la plancha para poner la pailita, traje la plancha para poner la pailita, entonces aquí tengo la plancha sentada ahí, no no les, no les estoy mintiendo, la plancha está sentada ahí, ¿dónde está? No la veo, ahí está la plancha, la plancha está ahí porque yo me traje la plancha para hasta las tortillas, no lo sé, tienen que lidiar conmigo porque pues... Yo no aprendí a hacer muchas cosas, ¿no? Yo veía a mi nana allá en El Salvador. Venía a mi nanita a hacer las cosas y cocinar y no sé cuánto. Y, y me enseñó mucho y toda la cosa. Y mi abuelita, en verdad, la, la abuelita Toya, que está allá en Soyapango, ¿verdad? Adoro Soyapango, por cierto. Yo adoro Soyapango. Lo extraño mucho soy Soyapango. Ay, quisiera volver a regresar por allá, pero yo no sé qué voy a hacer para caminar todas esas porque o oh, kilómetros, porque quedan de mucho trecho teníamos bueno la casa de mi abuela materna era en Santa Tecla y allí por el colegio Beren. y por ay delicios las delicio, los deliciosos dulces de las albanesas ¡ay qué delicias! dulces esos dulces yo cualquier zapadaño que va para allá ay ¿tú dónde vas no vas para, para el lado de Santa Tecla no voy para el lado de la Unión voy para el lado de la Paz voy por Chalatana. <laughs> no se vayan váyanse por me pasan por Santa Tecla y vayan a traerme dulces de las albanesas porque no las mandan por aquí yo he tratado de ver si si mandan las cosas por correo no sé bueno ay probar unas semitas habían unos dulces riquísimos Oh, y, los, y los dulces de leche de, de, dulce de leche que se venden allá, no son como los dulces de leche mexicano. Aquí los dulces de leche mexicanos saben a, a duro. Así como duro de las cosas y no sé cuánto. No, 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 no. Eso no es para mí. Yo necesito el dulcito suavecito de leche, que era suavecito, el rico. Y los otros dulces chiquitines. Anyway, yo quiero una variedad de dulces de las albanesas. O sea que que vaya para allá y por si acaso va a pasar por Oregon, me las pasan dejando. Ay, yo les pago aquí, me las pasan dejando. Oh, Dios, no. Claro que no me conviene los dulces, pero de vez en cuando, un ratito, un poquito, una, uno, de vez en cuando, uno, una vez a la semana me quiero comer. Así ya me hacen crush, crush, crush las tripas. Que, que Por cierto, debo de comer la proteína que me va a hacer el huevito. Pero es que me encanta platicar. Me encanta. Es como que si yo hubiera sido, no sé. Yo debí de haber estudiado comunicación. Porque me encanta el verle, verle, verle. Me encanta platicar. Me encanta o sea, así de verme en la cara y decir, me encanta platicar. Pero bueno, por eso me casé con uno que no platica. Imagínense que mi esposo es introvertido, Dios mío, por santo. Allá está viendo, jugando sus jueguitos en la computadora y yo. Y mi mamá que se duerme en la silla. Y yo aquí solita en la cocina viendo qué me meto. Para... Bueno, claro, tengo para hacerles. Compré unas cosas. Tengo para hacerle cake a mi mamá y no sé cuándo. Claro, yo no voy a comer el cake porque eh, no es que estoy a dieta. Pero es que el azúcar es malo porque así perdí la pata. Perdí la pata por la diabetes. Entonces yo no puedo echarle mucho el azúcar. Tengo que, por ejemplo, en vez de echarle una taza de azúcar al cake, le tengo que echar eh, applesauce. Eh, eh, la manzana triturada y hecha eh, así suavecita, eso le he hecho, es azúcar natural y le da consistencia mejor. Bueno, esas cosas le he hecho al pastel para que no sea cargado de azúcar, ¿verdad? Hay que ver cosas más naturales para poder comer. Y yo sé, yo sé, yo sé, yo sé cómo bueno, pasa a mí cuando las cosas están cargadas de azúcar, los ojos se me ponen rojo, 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 así como se si la pues, labios se me ponen rojo, rojo y los cachetotes así rojos, que parece que voy a salir volando como más Z. Bueno, la cosa es que así se me ponen de rojos. Y me van a del cucharón y, y no sé cuánto. Entonces yo... Prefiero quedarme en la tierra viva y feliz que, ¿verdad? ¿Verdad? Eh, ¿Cómo se llama? Arriesgarme a perder la otra pata, porque eso sería arriesgarse. No, hombre, si fue difícil eh, tratar de aprender a caminar, pero yo no me iba a quedar sentada en una silla de ruedas. Yo quedarme sentada en una silla de ruedas, no, no, no. Por ahí, ahí la tengo. Ahí la tengo porque cuando me canso de estar parada, la jalo y me siento, ¿verdad? Porque no, no me queda de otra. Pero no me gusta estar sentada en la sierra. Yo me dije a mí misma, a mí me cortaron la pierna en julio del año pasado y yo entré a un entrenamiento físico, no sé cuánto, porque yo quedarme sentada para toda la vida, no way. O sea, yo no soy de esas. Además que me fascina manejar. En abril pasado... Me fui a California. De aquí de Portland a California. Me tomó 12 horas pasando Mount Shasta y toda la cosa. Me encantó la mano. A mí me fascina manejar. Me encanta manejar. Y a mí quedarme sentadita en una silla de ruedas me prevendría manejar. ¿Verdad? Entonces yo no puedo hacer eso. Entonces yo hice todo lo posible para conseguirme, aunque sea un pistillo, para pagar la, la primera pierna que ni siquiera pues ni siquiera al mil llegué, pero por lo menos hice un, un intento. Yo dije, yo voy a hacer todos los intentos habido por haber, voy a enseñar a esta gente que yo quiero caminar, que yo quiero superarme, que yo quiero hacer esto, que yo quiero Si uno se pone en la mente que uno quiere hacer algo, fácil lo hace. Pero uno tiene que realmente decir, yo me voy a levantar hoy, voy a hacer esto, voy a hacer todos los ejercicios habido por haber que me deje la, la fisioterapia y voy a hacer mis ejercicios para poder caminar. Yo no estaría ahorita parada si no hubiera hecho todo, todo el trabajo de septiembre del 2017 a diciembre del 2017. Yo hice un montón de trabajo, montón, montón, montón de trabajo para poder estar aquí de pie hoy día. Porque realmente, claro, perdí peso también, pero no tanto como que el... el yo cuando primeramente, déjenme ver, como en el 2000 y tanto, pesaba 400 libras, 435, 465, algo así. Y entonces, no me pesaba entonces, ahora uno gordo, caminar gordo, así como que camina uno, como que va rodando. Y, ¿qué pasó? Que me empecé a enfermar, me diagnosticaron la diabetes. Tenía un A1C como a 17, 18, que eso es bien alto. Y no sé qué pasó, me enfermé y no sé cuánto, me problemé el corazón. de los O oh, si sí, me dieron unas como venas, ¿cómo se llaman estas? Cuando le dan a uno achaque en las. y que uno eh, se coagula la sangre. Y entonces se me coagula la sangre en los pulmones y en las canillas, y... bueno, en las piernas, perdón. Eso de canillas es salvadoreñismo. Eh, en las piernas y. Y se me coagularon y no sé cuánto, y no podía caminar, y me faltaba la respiración, y bueno, un montón de tragedias. Entonces me metieron al gimnasio. En el gimnasio en el 24 horas, el de 24 horas que uno puede ir las 24 horas del día, a cualquier hora del día, o de la mañana de la tarde, cualquier hora, ¿verdad? 24 horas. 24 horas a la semana, 7 días a la semana. Las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Bueno, uno puede ir a cualquier hora realmente y tienen piscinas, sauna, jacuzzi y toda la cosa. Y yo era bien, bien gorda. Claro, lo, la discriminación a los gordos siempre ha existido. Pero yo entré a un grupo que en vez de discriminar a los gordos, discriminaban a los flacos. Entonces, hay unos chistecitos para los silfides que uno diría, o, o no sé cuánto. La gente, por eso hay tantos muertos en el, en el en el mundo porque solo los sylfides los quieren aplastar. <laughs> ¿Quién va a querer atropellar a un gordo? Más, allá, más se arruina el carro, ¿verdad? Mejor aprovechar un sylfide porque esos son fáciles de aplastar. Eh, pues, no, no lo comenten por ahí porque van a decir, wow, qué, 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 qué tipo de eh, ¿verdad? chiste es ese, ¿verdad? Pero así nos decían en las, en las clases estas, ¿verdad? para a darnos ánimo, o qué sé yo, para darnos el que no somos diferentes, que verdad, o sea, que somos diferentes, pero que no nos importe ser gordos, ¿verdad? Esa era la cosa. Pues a mí nunca me importaba la verdad de las cosas, yo siempre he sido feliz como soy, no, sé, no mis papás nunca me hicieron el feo, nada, 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 nada de eso, mis hermanos eran más ligados que yo, yo los penqueaba. me decían algo a mí, yo los penqueaba. o sea, que conmigo no se metían ni ellos, ni la verdad, allá. En ninguna parte, ni en Costa Rica, ni nada, cuando vivía. Alguien me decía algo y esperate nomás. A la salida de la escuela te voy a cachimbear. <laughs> nadie se metía con la gordita. Trataban de meterse, pero salían peor que, que entraban. Entonces realmente nadie se metía. Pero bueno. no bueno, sabemos Todavía no me he comido el huevo. ¿Es que, es que me agarra la plática y ya se me olvida que tengo que comer. Eso es lo bueno de platicar. Para los gorditos, que platiquen y platiquen y platiquen, se les olvida de comer. Solo que después ando así como que, como que me falte el azúcar. Es <laughs> que me falta algo. Aunque sea la cacho país me voy a comer. Eh, porque eso sí tiene azúcar. La cacho tiene azúcar. No se les olvide que tienen como, a ver. Total carbohydrates. No sé cuánto dice. 4 gramos de azúcar. Por cada... Por una cucharadita de cacho 4 gramos de azúcar. O sea que es... Está, tiene un montón de azúcar. Por eso sabe tan rica. <laughs> por eso es tan rica. Porque está azucarada. Yo soy toda azucarada. Por eso soy diabética. Y por eso soy deliciosa. ¿Ves? Por eso soy deliciosa. Así le digo a mi marido. Yo soy deliciosa porque soy azucarada. Tengo diabetes. De pies a cabeza. Soy bella azucarada. Por eso soy deliciosa. Anyways. Como el flan. ¡Tum! <laughs> Hasta me cuelga el, hasta, hasta, hasta me hace el shaky shaky Porque soy como un flan Delicioso Anyways, ¿en qué iba? Bueno, voy a hacer los huevos porque si no Aquí me voy a quedar en la pura plática Pero ya están Le voy a echar mi preferida eh, Esta Marca Chucho porque pues es la marca De la tienda, la tienda de Fred Meyer Donde yo lo compro realmente Y me dan descuentos, o sea que yo Anuncio el Fred Meyer porque es Ahí está a las tres cuadras de la casa. Creo que en otros lugares se llama Kroger, pero aquí se llama Fred Meyer. Y es Sriracha Ketchup. Oh, gluten free. Es gluten free. Por lo menos algo free tienen, digo. Por lo menos algo free tienen. Bueno, voy a hacer mis huevitos y hasta la próxima. Vamos a hacer así como de medio cocina. No lo voy a hacer porque no puedo voltear la cámara. Y no les quiero enseñar todo. todo. Es que necesito limpiar. Necesito limpiar, 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 limpiar. Y todo lo tengo ahí, como dijéramos. Lo iba sacando del garage y todo está medio el chuco y no sé cuánto. Y, bueno. Anyways. Hasta la próxima, señores. Que les vaya muy bien. Buenas noches. Se cuidan. Los quiero en el alma. Gracias por escucharme. Y... Ay, no, bueno, es que me besé los dos, pero después se me queda sucio y después me los limpio en la camisa. Después me queda ahí. El hey, gran chuncha así limpiado así o, o me, o me, o me limpié la toalla de la, de la cocina y después mi, mi esposo dice ¿por qué la toalla de la cocina está toda rosada? <laughs> Porque me limpié la boca. Las cosas que pasan, ¿verdad? Dones? Las cosas que pasan. Bueno, eh, antes que me... Ya creo que son las casi las 10 de la noche. Las 11. Las 10.55 trato de comer de noche, pero que estos son huevos, o sea, son proteínas. También. Además necesito comer algo para poder sobrevivir todo lo que todo lo demás que voy a limpiar hoy. Bueno, se me cuidan, se me portan bien. Si no se portan bien, inviten por favor, porque yo estoy... yo estoy para el... y ahí tengo mi carro. Yo me voy donde sea. Pongo la pata en el carro y pa. <laughs> Le meto el, la, la velocidad y me voy me voy a verlos, qué sé yo. Bueno, se cuidan, se portan bien. Y muchas bendiciones por ahí. Les tengo que dar la bendición porque realmente eh, cosas que pasan que uno no espera que pasen o algo así. Pero bueno, muchas bendiciones por ahí. No detesten a los gorditos porque no todos los gorditos, yo sé que son tan bonitos como yo. Pero. Por favor, amen a todos los gorditos, a los flacos, a los, a los altos, a los chaparritos, a los blanquitos, a los morenitos, a todos. quieranlos a todos, porque así son las enseñanzas, ¿verdad? Quieran a sus hermanos, a sus cuñados, primos, hermanos, pero quieran a, a toda la gente, a sus prójimos, ¿no? Como uno se quiere a sí mismo. Entonces vayan y den amor por todas partes. Es lo que tengo aquí vayan den amor a todas partes a todo el mundo y cuídense mucho un beso